Paradox, pero vamos a empezar teniendo una empresa super noob y super chafa, y vamos a terminar teniendo una empresa multimillonaria. Así que quédense todo el video para ver cómo termina nuestra empresa y vamos a verlo. Escribe el nombre de tu empresa: Wilcorps. Wilcorps es como Wilco Corps, pero en uno. Juegos mentales, barras, barras, muchachos. Ok, acabamos de fundar nuestra propia empresa. A ver, ¿esa es mi oficina? No me digas que hay todos estos edificios tan pros. Ah, la tengo que comprar. Oye, pero no tengo dinero. ¿Cómo voy a comprarla si no tengo ni un pesito? Todo te lo venden, yo creo. Hay dos formas de obtener dinero. Ok, trabajar en línea. Ah, y me dicen los trabajos que hay y... Ok, no entiendo. No entiendo nada. Supongo que lo vamos a tener que ir averiguando. ¿Cómo consigo una oficina si ni siquiera tengo dinero? A ver, vamos a rentarla. Entro a la oficina. Ok, no sé cómo la estoy rentando. Estoy en números rojos, muchachos. Estamos en números rojos. Esta es nuestra oficina. Oh, Dios mío. Me recuerda a House Flipper, en el que nuestra oficina estaba toda chafita. A ver, vamos a usar el ordenador. Vamos a empezar a trabajar. Presiona cualquier tecla. Ah, ok. Tengo que literal estoy picando el teclado a lo crazy, muchachos, y eso me da 97 pesos. ¡Oh! Sale volando el dinero. Ok, muchas gracias. Ok, me gusta eso de trabajar en línea, ¿eh? Me gusta eso de trabajar en línea. Así es como yo trabajo en la vida real, ¿eh? Así es como yo trabajo. Así es como escribo. Ok, te dan un límite de tiempo y te dan dinero. Ok, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por todo el dinerito que me están dando. Siento que este juego está complicado. ¿Contrata personal? ¡Oh! ¡Cuesta 5,000! Selecciona un personal. A ver, vamos a contratar a Drusil. Tiene su propia computadora y está trabajando ahí. Pues, ¿por qué no contrato más? Salario 240, pero me da 18 por... Esto es lo que me da, 18 por segundo, pero me cuesta 240. Este número de aquí abajo a la derecha es cuánto dinero debemos, y este número de aquí arriba a la izquierda es cuánto dinero tenemos. O sea, debemos 1,200 y tenemos 500. Y tenemos 7 minutos para pagarlo. Ok, eso quiere decir que tenemos que trabajar. Si se acaba el tiempo de los 7 minutos y no tenemos suficiente dinero para pagar, la verdad no sé qué va a pasar, pero no lo quiero averiguar. ¡Oh! ¿Quién es este hombre? Este se ve sospechoso, ¿eh? Se ve sospechoso este hombre. ¡Es un inversor! Él confía en nosotros y nos va a dar dinero. Oye, me gustaría invertir en tu empresa. Ok, sí. Invierte. Tengo que batir su puntuación de 250. Si superas en menos de 30 segundos, te daré 750. Ok, le tengo que dar 375 y estoy arriesgando. Es como una apuesta. Le doy 375 y si logro vencer su récord, me da 750. Vamos a hacerlo. Ya estamos en quiebra de todas maneras. Necesitamos ganar ese dinero. Tenemos 30 segundos para ganar. Ok, creo que sí lo vamos a lograr. 4 segundos. 3, 2, 1. ¡No me dio el dinero! ¿Perdí la apuesta o gané la apuesta? ¡Oh, gané la apuesta! ¡Me dieron 750! ¡Muchachos! ¡Acabo de salvar nuestra empresa! ¡Acabamos de salvar nuestra empresa! Vean, tenemos 2,200 de dinero aquí y debemos 1,200. Vamos a pagarlos. ¡Ese hombre nos salvó! ¡Oh, le subimos de nivel! Ok. ¿Saben qué? Podemos contratar a más gente. Vamos a contratar a este y vamos a contratar este que está baratito. Tenemos que contratar gente barata. ¡Ah, ya no tenemos espacio para contratar a más gente! Ok, tenemos... Está un poco chiquito nuestra empresa. Creo que vamos a tener que rentar unas oficinas más pros. ¿Saben qué voy a hacer? Una hora de doble dinero y doble XP. Por solo 80. Ok, me lo llevo segurísimo. Ok, me parece un trato justo. Ah, ok. Podemos mejorar nuestra oficina, pero no, la quiero hacer más grande, es lo que quiero. Ah, oh my god, está carísimo. Tengo que trabajar y dejarme de quejar. Literal, yo tengo que estar trabajando para que ellos trabajen. ¿Qué chiste tener que trabajar para que mis empleados trabajen? Eso no me parece nada justo. Pero nada justo, muchachos. Yo quiero que trabajen sin que yo los tenga que estar viendo. Estamos ganando bastante bien de dinero. No tengo por qué quejarme, muchachos. A ver, vamos a contratar un repartidor. ¡Oh, ya contratamos el repartidor! No sé de qué nos va a servir tener ese repartidor. A ver, tal vez ya podemos hacer trabajos de... Sí. Ok, tengo que salir de la oficina para entregar algo. A ver, vamos a salir de la oficina. ¿Qué tengo que entregar? Ah, ok, yo le di las cajas y ahora se va. ¡Oh! Vean el camioncito, dice Wilco Corps. Ok, creo que ya se fue a entregar él solito. Yo le subí las cajas ahí y él se va a ir a entregar solito. Creo que eso es lo que está pasando aquí, no estoy seguro. A ver, vamos a ver la tienda. Sí quiero comprar un poquito de dinerito, ¿eh? Un poquito de dinerito. Es que 10 millones por 400 es una ofertota. A ver, vamos a comprar por 90 Robux, 20 mil que diga. Gracias por ese dinerito. Donde estaba, me dieron 23 mil. Ya que estamos aquí, podemos comprar el segundo piso. ¡Eso! ¡Ya lo compramos! Ya que compramos el segundo piso, ¿ya podemos subir? Este es el segundo piso. ¡Oh, ok! Entonces ya puedo contratar más personal. Podemos contratar gente que nos dé un buen de dinero por segundo. ¡Oh, vean! Este nos da 160 por segundo. Vamos a contratarla. Otro que nos da 160. Ya contratamos un buen de gente. Ya no sé si fue una buena inversión, muchachos. Porque ahora sí tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar para pagar esos sueldos. Tenemos que pagar 11,800, aquí abajo dice, en 8 minutos y tenemos 200 pesos. Ojalá estuviéramos en números verdes. ¡Oh, pero gané 15,000! Oigan, literal de trabajar una vez, gané 15,000. ¡Oh, my God! Ya estoy ganando dinero
súper rápido. Valió la pena contratar a esos muchachos. 6 pedidos pendientes. A ver, pues vamos a entregarlos. Ok, ya le puse a todos que se entreguen. ¿Y ahora qué? ¿Tengo que salir, creo? Tengo que salir y tengo que ir a ver que se entregue todo. ¿Vamos a salir de aquí? Lo único que tengo que hacer es literal agarrar las cajas y ponerlas en el camión. Y ya solito el muchacho va a entregarlas. Muy bien, muy bien. ¿Saben qué? ¡Oh, vean! El edificio por afuera ya es de dos pisos. A ver, ¿cuánto cuesta un piso? 37,000. Y tenemos 38,000. Me lo llevo. En el tercer piso no hay nadie. Así que vamos a contratar personal. Vamos a contratar a Maribel. Son hermanas. Contratamos a unas hermanas. ¿Se acuerdan que podíamos mejorar la oficina? Quitar las latas. Limpiar las latas por solo 4,500. Sí. Ya quitamos las latas y quitamos el aceite. Ya se ve bonita. Ya se ve bonita nuestra oficina. Miren. Ya no está toda llena de basura. Ya no está tan triste. Vamos a crear la empresa más pro del universo. Van a ver. Van a ver. Van a ver que cuando acabe este video vamos a tener una empresa ultra mega pro. ¿Saben qué, muchachos? ¿Saben qué estoy pensando? Siento que tenemos que limpiar la oficina de abajo. Pues es la imagen de la empresa. Es la imagen de la empresa. Entonces siento que tenemos que limpiar las latas, retirar el aceite, más iluminación. Vamos a poner un tablero. Vamos. ¡Oh! ¡Grafiquitas! Vamos a comprar decoración de plantas y vamos a comprar más decoración de pared. Si tú llegas al primer piso de esta empresa que es Wilco Corps, Wilco Corporation, parece que es una empresa super pro. Miren, tenemos plantita aquí, tenemos unos cuadros hermosos aquí, tenemos otra plantita acá y tenemos las gráficas. Muy bien, muy bien. Ah, puedo comprar un coche, ya se me había olvidado. Vamos a comprar un coche de 20,000. No, este no es mi coche. Aunque me puedo subir a este coche, ¿eh? Vamos a entregar. Oye, está del otro lado de la ciudad. ¿Qué pasa si me meto al agua? ¡No! ¡No! Claramente es un coche y no una lancha. Necesito mi coche. Vean, ya tenemos una empresa de 3 pisos, pero no sé dónde está mi coche. Bueno, no pasa nada. Voy a seguir mejorando mi empresa. Siento que ya vamos a poder poner más pisos, ¿eh? Prontamente vamos a poder poner más pisos. Vean, ganamos 70,000 por trabajar solo una vez. ¿Cuesta 52,000? Sí, me lo llevo y con eso podemos contratar más gente. Ya no hay personal disponible, pero no importa. Ok, vamos a trabajar. Oigan, ya nadie quiere trabajar en Wilco Corps, ¿eh? No sé por qué. Algo estamos haciendo mal que la gente no quiere trabajar aquí con nosotros. Uy, vamos a romper el récord de 13,000, muchachos. Vean la cantidad de dinero. 130,000 estamos ganando. Vean, números, 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 números. Vamos a comprar otro piso. Vamos a contratar a este hombre. Y vamos a mejorar nuestro camión. Ahora, ya debió de haber llegado el camión. Ahí está el camión. Vean, si es un camión más pro. Ahora le caben 15 cajas al camión. Está súper pro. Se va a poder llevar todo. Se va a poder llevar todas las cajas el camioncito. Creo que somos como Amazon. Enviamos paquetes a todo mundo. Y ya, se va el camioncito solito. Uy, sí, somos Amazon. Literal, somos Amazon. Vean nuestro edificio de 4 pisos. Va bien la empresa. Pero ¿saben qué? Necesita un inversor de verdad. Ese inversor que está viniendo nos está dando 7,000, 8,000 pesos, que la verdad para nosotros no es nada. Y para llegar al siguiente nivel, vamos a comprar 10 millones y vamos a llegar al nivel 10. 10 millones, denme esos 10 millones. ¡No tengo 10 millones! ¿Qué acabo de comprar? Soy nivel 17 y no tengo 10 millones. Me acaban de estafar, muchachos. Literal, pagué 400 Robux y ya era nivel 17, así que no me llevaron a nivel 10 y no me dieron mis 10 millones. En verdad que me siento estafadísimo, ¿eh? No sé qué pasó, pero no me dieron nada del dinero que me prometieron. 200,000, pero no son 10 millones. Yo quería 10 millones, no 200. Vamos a comprar dinero. Vamos a comprar dinero. Vamos a comprar 13 millones. Vamos a comprar 13 millones. Denme esos 13 millones por 700 Robux. Lo siento, muchachos. Tenía que hacerlo. Aunque ya me estafó este juego una vez. No me dieron absolutamente nada. Está bien. Voy a dejar que me estafen. Ahora sí tenemos 13 millones y podemos mejorar la oficina al máximo. A ver, el piso 5 ya está al máximo. Ya están todos ascendidos. Todos espero que estén muy felices trabajando aquí. Por lo que veo, el camión se tarda mucho en trabajar. A ver, vamos a ver si podemos contratar a otro. El repartidor más pro. Más pisos podemos ponerle. Sí podemos ponerle más pisos. Pero ¿saben qué siento? Siento que en vez de ponerle más pisos a esta oficina que está chiquita... ¡Oh! ¡Hay una empresa más grande que la mía! Me siento estafado. ¡Uy! Vean, hay un cielo allá arriba. Me siento un poco estafado de que hay una empresa más grande que la mía. Aquí está mi coche. Ok, este es el coche del empresario. El empresario Wilco anda en este cochecito. A ver, aquí hay unas oficinas más pros. No sé si puedo tener varias oficinas. ¿La puedo alquilar o la puedo comprar? ¿Cuánto cuesta? ¡Pues ya la compré! Supongo que todavía tengo la de allá. Y aparte tenemos esta que está... ¡Uy! Esta está más pro. Esta está más pro. Ok, podemos contratar a más gente aquí. ¡Uy! Aquí pueden trabajar como 5 personas por piso. 3, 4, 6 personas por piso. ¡Uy! A ver, vamos a mejorarla un buen. Está súper pro. Todo el piso primero. Nos acabamos de gastar un buen de dinero. ¡Vean qué pro está esta oficina! A ver, vamos a trabajar. ¡Vean nada más la cantidad de dinero que generamos! ¡Vean nada más la cantidad de dinero que estamos generando! Creo que fue una buena inversión. Literal, compramos además el edificio. Ni siquiera es que tenga que estar pagando renta, muchachos. Vamos a ganar 500,000 por haber trabajado un ratito. 650,000 ganamos. A ver, ¿podemos comprarle más pisos? ¡Cuesta 1,000,000! Vamos a salir de la oficina ahorita. ¿Está buena la oficina? Esa es la segunda locación de nuestra empresa. Lento pero seguro. Vamos lento pero seguro en nuestro bochito. Esta es otra ciudad. Oigan, hay un buen de ciudades. Vean, estas oficinas están todavía más pros. No me había dado cuenta que hay un buen de cosas que explorar, muchachos.
compré una oficina en la parte más fea de la ciudad y vean. A ver, ¿dónde está el aeropuerto? Quiero llegar a... ¡Ahí está el aeropuerto! A ver, vamos a ver qué onda con el aeropuerto. Vamos a investigar. Vamos a investigar qué onda porque siento que va a ser una buena inversión. ¡Oh, literal! Se basan en la habilidad de trabajo. Puedes comprar un avión para vender cosas. Cuesta 3 billones. No estamos ni cerca de tener 3 billones. Vamos a ver cuánto cuestan las rentas aquí. Tal vez nos alcanza. 180 mil. ¡Esta sí nos alcanzó! Ok, es la tercera oficina. Y aquí podemos contratar un buen de gente también, supongo. ¡Oh, este me da 1300 por segundo! Uy, aquí vamos a ganar dinero rápido. Ustedes saben que me gusta invertir un buen... Me gasté... ¡Oh, my God! Vean todo lo que me gasté. Compré todo, pero vean nada más la oficina. Tiene baños. Tenemos una bella impresora. Hasta tiene su maquinita de aguas. ¡Oh, tiene una sala aquí con proyector y todo! ¡Ah, mi oficina! Literal, tengo un cuarto entero, muchachos, que es mi oficina. Aquí trabajan los empleados, que no se ven muy contentos, la verdad. Miren a ese hombre, no se ve muy contento. ¡Trabajen! ¡Los voy a explotar a todos! ¡Guacha! Estamos explotando y nosotros nos vamos a nuestra oficina aquí y vamos a trabajar. Llevamos mucho tiempo sin trabajar, la verdad, muchachos. ¡Vean esto! 400... Vamos a ganar más de 1 millón. Tenemos 3 oficinas y se juntan los empleados de todas las oficinas. O sea, cuando trabajo, trabajan literal los empleados de todas las oficinas a la vez. Creo que va a valer la pena comprar un segundo piso de esta oficina y contratar más gente. Pero ganamos 1.700.000. Creo que vamos a tener que mejorar el camión pronto porque ya nos piden un buen de entregas. Sí, pedido máximo va a poder llevar 30 y cuesta 3 millones. ¡Oh! El siguiente cuesta 120 millones. Ok, está bien este, está bien este. Después de estar jugando 40 minutos, me doy cuenta de que puedo actualizar las cosas y tener compus más pros. Habilidad de trabajo, actualizar equipo. Literal, estoy comprando compus más pros, un escritorio más pro. Le sube el nivel de productividad y les voy a comprar habilidad de trabajo, por no decir cerebros. ¡Oh! Ya están, ya tienen el escritorio nivel más pro. Lo que no me gusta es que se ven igual, ¿eh? Literal, se ven igual. Les compré los escritorios y las compus más pros y se ven exactamente igual que antes. ¿Qué onda con eso? Yo creí que ya iban a tener pantallas super... ¡Oh! Lo que mejoró es la mía. La que mejoró es la mía. Miren nada más mi compu. Miren nada más mi escritorio. Retiro lo dicho. Vamos a trabajar. Vean la cantidad de dinero que estoy ganando. No sé por qué no había hecho eso. ¡Qué bruto! Ya tenemos un imperio, ¿eh? Ya tenemos un imperio. Tenemos un imperio como cuando Amazon empezaba. No somos Amazon. Somos como Mercado Libre ahorita. Y si hacemos más episodios de esto, nos vamos a convertir en Amazon. Van a ver. Este juego siento que sí daría como para grabar mucho más videos, ¿no? 3.800.000. ¿Saben qué? No me quejo. ¡Oh! Vean el nuevo camión. Ok, ok, ok. Vamos a regresar a nuestras oficinas, a las primeras oficinas que abrimos, muchachos. Vean esta oficina. Regresando a nuestros inicios. Está muy bonita mi oficina, ¿eh? Me gusta. Vean. Todos están felices aquí. Son los primeros empleados. Vamos a ver si podemos comprar más pisos. ¡Oh, my God! Están baratísimos los pisos. Están baratísimos los pisos. Vamos a comprar un buen de pisos. Ok, vamos a contratar a todos los que podamos. Ya es de 10 pisos esto. Los últimos pisos, no vamos a hablar de esto, ¿verdad? No vamos a hablar de que los últimos pisos están todos feos. Pero ya no importa, muchachos, porque nadie sube hasta acá. Nadie sube hasta acá, aceptémoslo. Vean nuestro edificio, ya es el nivel más alto. Es la oficina más alta del condado, ya no puede mejorar más. Vamos a agarrar, ¿sabes qué? Voy a comprar el coche pro. Voy a comprar el coche pro porque si lo tenemos nosotros, lo podemos aparecer cada vez que queramos. Ya somos todos unos empresarios, tenemos un coche último modelo. Esta oficinita de aquí es solo de un piso, pero siento que ya la podemos mejorar también con todo el dinero que tenemos. Uy, está caro, ¿eh? Esta sí está cara. 20 pisos puede tener esta. Oh my God, ya no me alcanza. Contratamos a todos. Ya no hay más gente que contratar. Ya llegó el momento en el que tenemos que trabajar, muchachos. Podemos ganar varios milloncitos más. Siento que tal vez valdría la pena comprar otra oficina. No comprarla, pero más bien rentar otra oficina. Para ya tener 4 oficinas, porque ahorita tenemos 3. Este juego es una troleación un poco, ¿eh? Que tengas que picar tanto. Después de un rato ya deja de ser gracioso y ya solamente es sufrir. Necesitamos ser la empresa más grande del mundo. Estarían decepcionados de nosotros si no ganamos 8 millones. 9 millones. No, no podemos llegar. 8 millones y medio. 8 millones y medio. 8 millones y medio. 8 millones y medio. Estuvo bien. Tenemos 12 millones ya. A ver, vamos a hacer pedidos. Ok, llévate esos y ahorita vienes. Un minuto y medio se va a tardar. Vean el camión que dice Wilk Corps. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado, muchachos. Vamos a comprar otra oficina. Siento que podemos comprar otra oficina pro. Tenemos bastante dinerito. A ver, vamos a exponer nuestro coche. Eso, me gusta que tener el coche siempre que lo necesito. Uy, gané 7 millones. No sé de dónde los gané. Ah, creo que mi camión hizo entregas. ¿Qué les parece que rentamos toda esta cuadra? Vamos a rentarla. Claro que sí. Vamos a rentar esta también. Toda la cuadra. Quiero toda la cuadra. Ah, solo puedo tener 2 de cada tipo. Está bien. Vamos a contratar más empleados. Uy, ya contratamos un buen, ¿eh? Está un poco feita esta. Vamos a mejorarla toda también. Solo podemos tener 2 de cada tipo. Eso no está tan pro. Tenemos 2 oficinas de estas y tenemos una de las más chafitas. Ya tenemos 4 oficinas. Ya no puedo tener más aquí. Oigan, este juego está buenísimo, ¿eh? Siento que podemos seguir creciendo y creciendo y creciendo en este juego. Me está gustando. Ok,
tenemos dos aquí. Vamos a comprar otra aquí. Vamos a rentar esta rentada. Y vamos a rentar otra de estas. Otra de estas aquí. Esta, justo aquí, atrás de la otra. Vean eso. Vamos a tener dos edificios aquí pegados. Vamos a mejorar esta al máximo. Vamos a mejorar esta al máximo. No me importa lo que me digan. Somos unos millonarios que llegan y compran todo. Y vamos a contratar personal. Todos los que se puedan. Vamos a mejorarles todo el cerebro. Ya no nos alcanza. Ok, ya me gasté todo el dinero. Ya está el piso al máximo. Vamos a trabajar una última vez. Tenemos 6 oficinas ya. El número máximo de empleados que podemos tener. No sé ni cuántos tenemos. Tenemos demasiados. Vamos a ver cuánto ganamos trabajando una sola vez. Vamos a ver cuánto ganamos. ¿Qué serán? ¿Como 40 empleados? ¿50 empleados? 15 millones es la meta, muchachos. Vean nada más, ¿eh? Vean nada más mi compu. Está toda flama. Vamos a mejorarla con estos millones al máximo que se pueda. Igual ya hasta llegamos a 17 o 20, ¿eh? Siento que sí podemos llegar a 20. Si pico como loco, puedo llegar a 20 millones, creo, ¿eh? Si llegamos a 20, quedan 15 segundos. Cuando llegue a 20 voy a dejar de picar porque ya no puedo más. 20, 20, 20, 20. En un segundo. Llegamos a 20. Ganamos 20 millones. Tenemos dos edificios pegados, super pros. Tenemos otros dos allá. Tenemos otros dos allá. Tenemos 6 oficinas, más de 50 empleados. Generamos millones. Si logramos llegar a 10 mil likes, vamos a hacer la segunda parte de este video haciendo la empresa más grande todavía. Se pueden suscribir al canal aquí. No les cuesta nada y siempre se pueden arrepentir. Pueden ver más videos de Roblox aquí y pueden ver otro video random acá. Nos vemos. Gracias. Bye.